Sillazo a Mighty Igor y el hombre ni se movió. Y la verdad es que se ha perdido la calma. Brody entró como una fiera atacando al White Knight. ¡Wow! Y no le ha hecho nada. ¡Wow! Moyano, ¿qué te parece lo que estamos viendo? Me ha sorprendido este señor Mighty Eagle. Mira cómo ese señor ha recibido el castigo con la silla y prácticamente se ha quedado como si nada hubiera pasado, y ahí está Bruce Brody. Y el público se ha quedado con Igor. El ejército de Mighty Igor, las voces del público. Increíble este señor Mighty Igor, que estuvo considerado por mucho tiempo como uno de los hombres para su peso y estatura más fuerte del mundo. Y a la verdad que este señor es increíble. Bruce Brody está muy enojado, ya que su avión se retrasó y no pudo comenzar en el aniversario. Fue descalificado y creo que está buscando desquitarse con Igor. Y yo creo que eliminándose Bruce Brody por no llegar fue una salvación para los demás integrantes de la eliminatoria del torneo universal. Sí, el salvaje Bruce Brody, pues como tú mencionaste, no pudo llegar a tiempo por problemas en la transportación aérea y fue descalificado, para la suerte de Rick Martel, que no tuvo que enfrentarse a este señor y arriesgar su físico. Pero Brody está esta noche luciéndose y el Mighty Igor va a tener que echar el resto. ¡Wow! Lo choca de cabeza. Ahí está el gigante Brody. Vamos a aclarar, este Bruce Brody está en su mejor momento afuera de los Estados Unidos, está en los primeros rankings. Y ahí Bruce Brody le coloca tremenda patada a Mighty Igor y va a la carga, arremetiendo ahí con golpes de antebrazos sobre la espalda, pone las rodillas en la lona Mighty Igor y el público comienza a pedir acción. Bueno, y se vio claramente en la otra toma las marcas rojas en la espalda de Bruce Brody, donde recibió los sillazos. El encuentro ha comenzado salvaje. Mighty Igor en dificultades, lo muerde Brody. Y con esos dientes y colmillos que tiene Brody, puede romperle la frente a cualquiera. Y aplicándole llave de perro ahí, está intentando desgarrarle la boca allí a Mighty Igor, pero interviene el árbitro Ricky Vargas Benítez y está castigando ahora con su pierna sobre la cabeza a Mighty Igor, Bruce Brody. Bueno, nos sentimos contentos que Brody, a pesar de estar enojado por perder el avión la primera noche de aniversario, cumpliese sus contratos y llegase al resto de las carteleras de aniversario, porque eso demuestra que es un tremendo profesional. Ya se olvidó del título universal por ahora y ahora quiere seguir en el ranking. ¡Wow! Lo choca y Brody también ha buscado el reto. Lanza contra el esquinero. Tremendo lance. Y ahí va la embestida con su cabeza Mighty Igor y tremendo golpe al cuello que le propinó ahí a Bruce Brody, que va hacia la escuela y ahora está castigando con machetazo al pecho a Mighty Igor. Lo tiene sobre la lona aplicándole presión. Estamos viendo la mejor lucha libre del mundo. Aplicando una llave de a caballo, legendaria llave que utilizase el enmascarado que en paz descanse el santo, y la inmortalizó Gori Guerrero de México también. En Estados Unidos le llama la llave del camello también, pero es conocido como la clásica llave de a caballo, y se escucha al público exhortando al Mighty Igor. Y sin duda alguna el favorito en este encuentro aquí es Mighty Igor, todos los fanáticos aclamando su nombre, y está poniéndose de pie al reclamo de los fanáticos Mighty Igor. Ahí está rompiendo la llave de Bruce Brody con su fortaleza y lo sorprende con un foul. ¡Foul! ¡Foul! ¡Golpe bajo! El público aplaude, pero eso no debe hacerse de todas maneras. Eso es algo feo, algo doloroso, algo fuera de las reglas. Cabecea al lado de la frente. Otra vez, golpe corto.
está llevando hacia las sillas de... ¡Wow! Se llevó toda la silla. Lo llevó hacia la silla el pasaporte y ahora lo va a castigar allí con una silla que recogió Mighty Eagle. Se podría decir que le está dando un pasaporte gratis alrededor de todo el ringside. Y lo está estrangulando con la silla también. ¡Wow! Ambos pelean. ¡Tremendo! Sigue el hombre. Se enoja. Bruce Brody falla el sillazo. Agarra otra cosa. Eagle coge la silla. La campana suena. Y está persiguiendo Mighty Eagle por todo el parque. Ah, Bruce Brody con la silla en la mano. Allí le propinó tremendo sillazo. Y va buscando el camerino. Bruce Brody detrás lo persigue Mighty Eagle. Y cuidado con acercarse mucho ahí. Ahí están todos los luchadores. Y este señor quiere seguir por ahí, meterse en la cueva del león, Hugo. Tremendo encuentro, amigos. Mighty Eagle persiguiendo a Bruce Brody, el árbitro.